Juan José Hernández Orellana, alias Ángel White Maniaco. Guay es un gatillero de la MS-13. Capturado hoy en la colonia San Carlos, ciudad Arce la Libertad. Asesinaba cada vez que su pandilla se lo pedía. Este terrorista huyó desde San Miguel. De la guerra contra pandillas hacia el occidente del país, pero fue en vano. Se dejó crecer el cabello para ocultar los tatuajes de su pandilla. Cuenta con un amplio récord delictivo: homicidio, femicidio, violación, extorsión, portación ilegal de arma de fuego, tráfico de drogas, receptación, disparos de arma de fuego, daños y perjuicios al estado. Será enviado directo a SECOT y pagará por sus crímenes. Gracias a las estrategias de operatividad de nuestro talento humano, ambos sujetos fueron capturados esta madrugada. A estos terroristas se les seguía la pista para que pronto cayeran ante la justicia. La guerra contra pandillas debe continuar hasta que no quede ni uno solo. Capturamos a dos terroristas de la MC-13 quienes trasladaban dos fusiles en Ciudad Arce la Libertad. Los sujetos llevaban armas ocultas en sacos. Han sido identificados como Ángel Gustavo Morán y Otoniel Cuellar. Ubicamos alias La Gota o Chopper Homegirl de la 18S en Mexicano San Salvador. Al ser revisada por personal femenino de la Fuerza Armada, se le encontraron tatuajes alusivos a la pandilla en la espalda. Esta criminal, identificada como Silvia María Carrero Venegas, se dedicaba a extorsionar y posee orden de captura vigente por este delito desde el año 2009. Hoy enfrentará la justicia y pagará por los delitos en contra de los salvadoreños honrados. En patrullaje conjunto con elementos policiales, ubicamos en Cantón San Sebastián San Vicente, en calidad de abandono, una pistola Beretta con un cargador y 6 cartuchos calibre 9 milímetros, un cargador para M16, una granada de gas lacrimógeno, 32 cartuchos calibre 7.62, 20 cartuchos calibre 5.56, seguimos sacando de circulación armas que puedan ser usadas en contra de los salvadoreños. Guerra contra pandillas y plan control territorial. Atas de Tecoluca San Vicente piden 3 doritos, ya que para el periodo del FMLN esta tipa anduvo con alias El Garrobo. Terrible criminal que tenía fusiles en su poder, pero murió en un enfrentamiento.